Muy buenos días, hoy es 24 de junio del año 2016 y el día de mañana 25 de junio, precisamente Día del Maestro. Por eso iniciamos con estas imágenes donde observamos profesoras y profesores. Queremos unirnos a ese saludo a todo el Magisterio Nacional porque el maestro es el mentor, el que enseña, el que da el pan del saber. Así que nosotros nos unimos precisamente a esta celebración del día de mañana porque ¿cómo surgió en Guatemala el Día del Maestro? Pues con la muerte de María Chinchilla, una profesora que participó en manifestaciones en la Sexta Avenida y 11 Calle, murió como consecuencia de la caballería de ese entonces de uno de los expresidentes de Guatemala, también denominado dictador, como fue Jorge Ubico. Ante las protestas, ahí murió María Chinchilla y a partir de ese momento se decretó precisamente ya el 25 de junio como Día del Maestro aquí en Guatemala. Así que para todos ellos, nuestra admiración y nuestro respeto porque mañana celebran su día. Y vamos a continuar ahora, damos la bienvenida a nuestros compañeros que ya también están aquí con nosotros. Bienvenidos a Telediario Al Amanecer y por supuesto felicitaciones a todos los maestros que mañana celebrarán su día. Gracias por esa enseñanza, por ese pan del saber, como se le llama en el lenguaje vulgar de la gente, ¿no? El pan del saber, dicen los maestros. Pues muchas gracias por todo lo que nos enseñaron y por todo lo que siguen enseñando a las nuevas generaciones en Guatemala. Y por qué no decirlo, aquellos que nos dedicamos a dar clases a nivel universitario también, pues es justo que celebremos nuestro día. Eres de formación docente. Para ti también. Eso es lo más satisfactorio. Así que un saludo especial a todo el Magisterio Nacional y también, por qué no decirlo, a todas las personas por las cuales nosotros pasamos por las aulas. Y llevamos parte de los ingredientes de ellos. El proceso de enseñanza-aprendizaje es lo más lindo que se pueda atesorar en el corazón de un niño. Pero bien, vamos a entrar de lleno con la información. Andrea, hay una polémica internacional. Sí. Definitivamente Reino Unido sale de la Unión Europea y con esto se esperan que diversas acciones se tomen en cuenta, que las políticas migratorias se endurezcan, en fin, movimientos en el mercado internacional. Pero de esto y más le hablaremos en nuestra emisión. Le damos la bienvenida a nuestra compañera Ingrid Álvarez. Buen día. Muchísimas gracias, compañeros, muy buenos días y bueno, pues también me sumo al saludo de todos los maestros que el día de mañana estarán celebrando y pues de verdad, muchísimas gracias por su esfuerzo, por su esmero. Orgullosa me siento de tener acá dos grandes maestros que también se encargan de impartir diferentes cursos a nivel universitario de colegios. Y bueno, pues a cada uno de ustedes este día viernes a disfrutarlo al máximo, siempre tome sus medidas de precaución. Nosotros queremos informarle en estas dos horas todo lo relevante de lo nacional e internacional, así es de que mil gracias por permitirnos acompañarles. A continuación, nuestros titulares, bienvenidos. Asesinan a dos reos en el interior de la cárcel preventiva de la zona 18. No me diga ladrona imbécil. Emilia Ayuso, exdirectora del RIC, forma alboroto a su llegada a Torre de Tribunales. Pues Gálvez visitará la cárcel de Matamoros para verificar instalaciones de cárcel. Personas con padecimientos de salud tienen que gastar la mitad de su salario en servicios médicos. La información del mundo, Venezuela perdió la votación que considera que aplicará la Carta Democrática de esa nación. Garantías constitucionales de presunción de culpabilidad no son aplicadas, afirman analistas. Presunción de inocencia, derecho vulnerado en algunos casos, es lo que aseguran los expertos en leyes. Bueno, y la noticia internacional que en este momento está causando realmente un cisma en muchos países del mundo es la siguiente. Los británicos votan a favor de salir de la Unión Europea. 43 años después de su ingreso en el proyecto europeo, la decisión abre una etapa inédita en la historia de Europa. El Reino Unido votó por abandonar la Unión Europea. Seguido a esto, David Cameron anunció su renuncia como primer ministro. Ahora se convertiría en el primer país en abandonar la Unión Europea. Este país se unió al bloque en 1973 y pasarían unos 2 años para negociar su salida del bloque. Quienes no aparecen tan contentos son los mercados, pues la libra cayó en picada más de un 11% por debajo de 1.33 dólares, su nivel más bajo desde 1985.
Ya se conocen numerosas reacciones a nivel mundial con relación a esto, porque varias bolsas de valores han caído a partir de este momento. Por lo tanto, a nivel internacional, la situación económica podría tener realmente repercusiones importantes como consecuencia de esta decisión. Nosotros en breve le tendremos más información, siempre relacionada con lo que se suscita precisamente en Europa al momento en que Gran Bretaña se ha retirado de la Unión Europea. Hay que recordar que en su momento Groenlandia lo hizo, fue precisamente en el año de 1985, ya no pertenece a esta Unión. También hay otros países como Irlanda del Norte y Escocia que en este momento están verificando la forma en que ellos se independizaron de la Unión Europea para poder hacerlo también. Ante esta situación, como les indico, hay un cisma, especialmente a nivel económico. Esta información se la iremos ampliando en el transcurso de estas 2 horas. Ahora vamos con nuestros compañeros. Damos un giro a la información. Autoridades del sistema penitenciario confirmaron la muerte de 2 privados de libertad en el sector 11 del Centro de Detención Preventivo para Hombres de... Los fallecidos fueron identificados como Víctor Fernando Silvestre Flores, de 24 años de edad, y César Ernesto García Méndez, de 21. Según datos de la institución, Silvestre Flores fue recluido en el centro carcelario por el delito de robo, portación ilegal de arma de fuego y femicidio, mientras que García Méndez por homicidio y robo. Ambos llevaban más de 2 años presos en ese lugar. Varios niños que estudian en una escuela ubicada en la colonia Quinta Samayoa se llevaron una amarga sorpresa al llegar al establecimiento y encontrar que el centro educativo había sido saqueado por los dueños de lo ajeno. Esta mañana, alarmadas, las directoras educativas de la Escuela Oficial Urbana Mixta, Gabriela Riola Porres y Elena Guerra Sandoval, recorrían las aulas cuantificando las pérdidas, ya que durante la noche sujetos desconocidos saquearon este establecimiento educativo. Triste y lamentablemente, sí, así es. Hoy nos informó la señora que nos apoya a nosotros porque no tenemos guardián, nosotros no contamos con guardián en ambas jornadas. Y la señora que nos apoya a nosotros en estar viniendo a ver el establecimiento, pues nos informó, nos llamó y nos venimos de inmediato, ya que estamos en nuestra semana de descanso, ¿verdad? Pero acá estamos las directoras y otras maestras verificando, y sí, hicieron demasiados estragos en todas las aulas, rompieron locker, rompieron material, no sé cuál sería el objetivo. En este establecimiento estudian alrededor de 750 alumnos en las jornadas matutina y vespertina. Se encuentra a inmediaciones del mercado San José Mercantil en la zona 7 e irónicamente justo al lado de un serenazgo de la Policía Nacional Civil. Telediario, información actual. Desde hace una semana, Telediario le ha venido dando seguimiento a la denuncia de varios trabajadores de la CIT que, bueno, hablaron sobre la falta del pago de su salario por 5 meses. Y hoy ya se tienen los primeros resultados de estas denuncias. Aquí está. Debemos respetar los derechos laborales de todos los trabajadores, es el mandato que nos da la Constitución, es el mandato que nos da la ley del organismo ejecutivo y en ese sentido lo tenemos que aplicar. Lamentamos que sea también a nivel estatal. No obstante, no podemos hacernos de que no vemos o que no actuamos. Debemos actuar y debemos actuar contundentemente. Así, el viceministro de Trabajo asegura presentarán una denuncia ante los juzgados laborales contra autoridades de la Superintendencia de Telecomunicaciones por no pagar salarios a sus trabajadores en los últimos 6 meses, pese a estar prevenida. Imagínese usted cómo pueden subsistir estas personas. Le dimos un plazo prudencial, lamentablemente no se cumplió, por lo tanto los trabajadores dijeron que daban por agotada la vía administrativa y lo están analizando judicialmente. Ya salió de la esfera administrativa, no obstante nosotros vamos a solicitar al juez la imposición de la multa correspondiente. Puede ir desde 5 salarios mínimos hasta 20 salarios mínimos dependiendo del tipo de falta. Un tema administrativo atrasa el pago salarial para 72 empleados aproximadamente en ACIT. Pasó enero 2016, marzo, abril y ahora junio, sin que se concrete la adhesión de esta entidad al régimen de clases pasivas de la Oficina Nacional de Servicio Civil que regula a trabajadores en Guatenóminas. Telediario, información actual.
Son las 6:10 en Guatemala. Ayer fue un día de mucha lluvia. En la tarde se cumplieron los pronósticos que había hecho Insibume. Los pronósticos están para jueves, viernes, sábado, domingo por la onda del este que va a afectar Sololá, va a afectar todo el altiplano del país y también la costa sur y por supuesto la ciudad capital. Así es que se espera lluvia también para este día. Ayer fue bastante lluvia la que cayó en San Lucas, Zacatepeque, ciudad de Guatemala y todo el área del altiplano. A ver cómo está la hoy, costa, ¿no? Sur amaneció lloviendo hoy. Hoy amaneció lloviendo. Amaneció lloviendo, así que hay que tomar las debidas precauciones. Por favor, maneje con mucha responsabilidad, verifique las condiciones de su vehículo, los parabrisas, cómo está el estado de las llantas, porque al momento que la carretera y la calle se encuentra mojada, el vehículo tiende a derrapar y esto a generar accidentes. Recuerde que es responsabilidad de todos prevenirlas. Quédese con nosotros, regresamos enseguida con más información actual. Somos Telediario Al Amanecer. El sonido de las sirenas a tempranas horas de este día anunciaban en las calles aledañas a la Torre de Tribunales la llegada de los procesados en el caso cooptación del Estado para continuar con la séptima audiencia que se realiza en torno a este caso a continuación. Le presentamos una crónica de lo sucedido. Entre golpes, gritos y empujones, nuevamente los implicados en el caso cooptación del Estado se hicieron presentes al séptimo día de las maratónicas audiencias. Los primeros en llegar fueron Juan de Dios Rodríguez, expresidente del ICSS, el exdirector del RENAP Rudy Gallardo, los exministros de Gobernación Mauricio López Bonilla, de la Defensa Ulises Ansueto y Manuel López Ambrosio. La exdiputada Daniela Beltranena llegó sin pronunciar palabra, pero seguramente en su mente seguía llamando falso a Juan Carlos Monzón. 57 sindicados fueron trasladados hasta la sala de audiencia, pero solo hubo tiempo de escuchar a uno, quien se tardó 2:45, y en las que aprovechó para negar las acusaciones de Monzón. El señor Juan Carlos Monzón o miente o se equivoca. O miente o se equivoca, lo siente. Veamos lo que decimos. ¿Quién decidió el proceso de facturar los aportes de campaña en el año 2008-2011, si Mario Contreras no existía? Si no lo hubiera sido, que lo diga la persona que estuviera lo que estaba haciendo y conociendo. ¿Quién facturó? ¿Quién recibió el dinero? Yo no estaba. ¿Quién entregó el dinero? Yo no estaba. ¿Quién emitió los cheques? O miente, o se equivoca, o anda en la luna. A todo esto, hay que recordar que muchos creen que no se están respetando sus derechos. La doble moral del Estado es, por una parte, usted le dice, guatemalteco, yo le voy a dar seguridad, guatemalteco, yo le voy a dar salud, guatemalteco, yo le voy a dar educación, pero se baja, dice la doctrina, un escaño. Así dice niño, se baja de un escaño para negociar con un delincuente. ¿Dónde está esa doble moral? Y con esto quiero concluir. Si yo soy parte de una estructura criminal, ¿dónde está Juan Carlos Monzón mencionándome en todas estas declaraciones? En ninguna. ¿Dónde está Salvador González mencionándome que yo pertenezco? En ninguna. ¿Sabe por qué, señor juez? Porque yo no tengo ni el gusto ni el disgusto de conocer al señor este. La audiencia se reanudará este viernes, pero solo se atenderá hasta la 1:00 p.m, pues el juez Miguel Ángel Gálvez realizará una verificación de la cárcel, a donde serán enviadas 18 personas de este caso. Telediario, información actual. Y al estilo de los mejores reality shows, vea usted el circo que se armó este día de la exdirectora del registro catastral, Emilia Ayuso, a su llegada a la Torre de Tribunales cuando era revisada por una guardia de la Corte Suprema de Justicia. Veamos. No me diga la ronda, imbécil. ¿Pero es que me está diciendo la ronda? Un gran revuelo causó la exdirectora del Registro de Información Catastral a su ingreso a Torre de Tribunales, arremetiendo contra una autoridad. Pero la discusión fue más allá. Vea usted cómo la exdirectora se quejaba de haber sido tocada más de la cuenta. Ni mi marido me toca así.
El enojo de la funcionaria era porque, según ella, la gente de seguridad ya había sacado sus propias conclusiones del caso por el cual es investigada. ¡Pero es que me está diciendo ladrona! ¡Respete, imbécil! ¡No, si le cayeron! ¡Usted me las tiró! Ayuso se quejó drásticamente y las autoridades del organismo judicial iniciarán las pesquisas para determinar qué fue lo que ocurrió. Determinarse la posibilidad incluso de que si las acciones encuadran en alguna de las circunstancias que son causales de faltas dentro de la ley de servicio civil del organismo judicial, pues iniciar ese proceso, ¿verdad? Que eventualmente implicará darle audiencia a la gente, escuchar también a la persona involucrada. ¿Por qué? ¿Habría reaccionado así la exfuncionaria? ¿Sería el estrés, los nervios o el cansancio de las maratónicas audiencias? Saque usted sus propias conclusiones. Me dijo ladrona, ¿verdad que ustedes escucharon? Porque me tiró todos mis medios que traigo ahí para probar mi inocencia. Y me está diciendo ladrona, y cuando me está registrando me aprieta duro. Eso no es justo. Telediario, información actual. Bien, y al final de la jornada de las audiencias de ayer, el juez Miguel Ángel Gálvez resolvió enviar de Mariscal Zavala a Matamoros a 18 de los indicados en el cooptación del Estado. Este es con relación al que está al cuartel militar del castillo de San Rafael, de Matamoros. Se tomó la decisión de trasladarnos ahí, porque ahí van a estar solo ustedes y ahí terminamos con las fotografías, ahí van a estar ustedes tranquilos. Le vayamos a revisar las instalaciones, se va a tomar una decisión. Entonces ahí se queda esto en espera de que nos pongamos de acuerdo allá. Le vayamos a revisar las instalaciones y ya se analiza lo que va a hacer, como lo dice. Recordemos que el pasado fin de semana se registraron algunos disturbios en la cárcel de Pavoncito, donde están recluidos los colaboradores eficaces de Juan Carlos Monzón y Salvador Estuardo González. Los incidentes habrían sido por una reorganización de sectores, según autoridades del sistema penitenciario, quienes además resaltaron que todo se dio en los sectores 3 y 4, donde habían indicios de que se produciría un motín, el cual ya no se dio. Sin embargo, las deficiencias del sistema penitenciario y que el mismo juzgador, Miguel Ángel Gálvez, señala que no hace imposible que se pueda generar algún hecho violento cualquier día de estos. Y ahora vamos a actualizar la información, precisamente vamos a enlazarnos con nuestro compañero Milton Jack, que se encuentra en la calzada Roosevelt y nos tiene información. Milton, adelante, buenos días, te copiamos. Don Olmedo, muy buenos días y un saludo muy especial para todas las personas que se informan a esta hora a través de Telediario. Queremos darles detalles, y es que nos encontramos en la 37 avenida de la zona 7, calzada Roosevelt, exactamente en el carril que viene del centro de la ciudad hacia Ruta Interamericana. Y es que es en este lugar donde se ha registrado un accidente de tránsito protagonizado por un vehículo liviano y un cabezal. En estos momentos usted verá las imágenes en pantalla. Y es que precisamente el piloto del vehículo liviano resultó herido y fue trasladado al IX 719. A esta hora ya las autoridades de tránsito y también de la municipalidad se encuentran realizando los trabajos respectivos, ya que al colisionar se derramó gasolina sobre la cinta asfáltica y por ello se vio la necesidad de poder vertir arena para poder limpiar el lugar afectado. Usted puede observar en estos momentos las imágenes de cómo exactamente se registra la complicación vehicular, enfatizamos, en el carril que viene del centro de la ciudad hacia Ruta Interamericana. Esto aparentemente ocasionado por precisamente la cinta que se encontraba mojada, ya que en las últimas horas se ha registrado una leve llovizna. Recordemos y enfatizamos también a cada una de las personas que sintonizan Telediario es que los días viernes y las madrugadas de los sábados se registran más accidentes de tránsito, por lo que usted mucha precaución y diligencia a la hora de circular por las diferentes rutas del país. En estos momentos se ha habilitado precisamente paralelo a ello un carril reversible donde ayuda a la movilización vehicular en el sector. Don Olmedo, esta es la información que queremos trasladarles a esta hora
con estas recomendaciones y con este reporte. Regresamos con usted a los estudios centrales. Muy buenos días. Buenos días, Milton. Gracias por la información. Por favor, mucha precaución si usted conduce. Lamentablemente, el asfalto está mojado, las personas hacen caso omiso a la velocidad y por eso se produce este tipo de percances. Pero, por favor, no sea usted parte de las estadísticas, ya que las lluvias van a continuar. Y ahora tenemos más información. Y ahora vamos con más información, y es que es lamentable lo que ocurrió el día de ayer en horas de la tarde en el sector conocido como Las Trojes, esto en Amatitlán. Bomberos voluntarios recibieron varias llamadas indicando que en el interior de un pozo se encontraba el cadáver de una persona. Uno de los elementos con la dificultad del caso logró llegar al fondo y precisamente en estas imágenes observamos a Yolanda Marina Dávila, una joven de 20 años de edad, que fue el cuerpo que localizaron precisamente en el interior del pozo, pertenece a ella, porque minutos después llegaron familiares y la identificaron plenamente. Los primeros datos que se conocen es que ella tenía una semana de estar desaparecida. Habría salido de su casa a efectuar algunas diligencias y ya no regresó. Ante esto, su búsqueda era infructuosa, sin embargo, fue localizada sin vida en el interior del pozo. La labor de los bomberos voluntarios fue ardua, aproximadamente unas 2 horas, para lograr rescatar el cuerpo que ya presentaba señales de putrefacción. El Ministerio Público también hizo acto de presencia en el lugar para iniciar con las investigaciones. Preliminarmente se presume que se trata de un crimen que podría haber sido integrantes de alguna mara los que lo propiciaron. Sin embargo, esta es parte de la investigación que realiza el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil con relación a este suceso. Vamos a continuar ahora con más información. Pese a que la Constitución Política de la República garantiza el acceso a la salud en el país, existen miles de personas que no alcanzan este beneficio. Pese a que la Constitución garantiza el derecho a la salud, en Guatemala, si no es un caso que se cataloga de emergencia, en los hospitales solo se brinda la atención médica, que de nada sirve si no se tienen los medicamentos. Las familias en condiciones de pobreza o extrema pobreza se ven obligadas diariamente a desajustar lo que es para su subsistencia y tratar de alguna forma encontrar la cura para el ser querido. Aquí unas historias encontradas en el Hospital Roosevelt. Es lamentable, pues, porque a veces uno no tiene cómo comprar las medicinas. Ahorita, pues 10 que sale, pero la otra cuesta 190 y no la compré porque no me alcanza. ¿Cuántos lavados tiene que hacer o cuántos días tiene que trabajar para ganarse? Tengo que trabajar toda la semana. Otros servicios que no se prestan si no es emergencia son algunos exámenes, entre ellos las radiografías. Al hijo de doña Alba lo tienen que operar y ha tenido que pagar 6 radiografías en lugares privados. No va a ir a sacar radiografías de a 250, de a 350, de a 250. ¿Y uno de dónde va a sacar ese dinero? Uno de pobre. Más que todo yo salgo a lavar, salgo a planchar. En otros casos más extremos, los refieren a clínicas privadas para que les realicen los procedimientos a supuestos bajos costos. Me pidieron una que fuera a sacar una noche a la clínica del sueño a la zona 10, cobrándome 4,800. Yo no tengo ese dinero. Telediario Información Actual. Con la finalidad de evitar que los pacientes que necesitan oxígeno sean atendidos, la Corte Suprema de Justicia ordenó que se garantice ese servicio. Garantizar el suministro de oxígeno en la red hospitalaria fue lo que ordenó la Corte Suprema de Justicia. Esto después que la Procuraduría de los Derechos Humanos presentó un amparo ante la Corte contra el ministro de Salud, Alfonso Cabrera, de Finanzas, Rubén Morales, y la Junta Directiva del ICS. De esa cuenta, la Corte Suprema de Justicia conoce el expediente en pleno y de manera unánime decide otorgarlo de oficio, de manera provisional, y requerir los antecedentes a cada una de las entidades mencionadas dentro del amparo para que expresen en torno a lo que se está argumentando cada una de sus posturas. En ese sentido, pues habrá que esperar esos antecedentes para que de una manera continúe el proceso como lo estima la ley. El amparo otorgado refiere que en las próximas 48 horas los involucrados agilicen los trámites administrativos para extender el contrato o licitar uno nuevo con una empresa proveedora de oxígeno.
antes que llegue el 2 de julio, fecha en la que vence el convenio actual. Telediario, Información Actual. Ya 20 años de la firma de la paz, algunos protagonistas, por ejemplo la Fundación ProPaz, busca dar a conocer para que se apliquen en la sociedad. Como una estrategia de la Fundación ProPaz y la Fundación Esquipulas, se lanzó la iniciativa Por la Paz y la Democracia, que busca dar a conocer los acuerdos de paz y los acuerdos de Esquipulas para adoptarlos en la actualidad. Estamos sumando esfuerzos para resignificar la paz, hacer memoria y hacer futuro, le llamamos nosotros, en el marco del 30 aniversario de los Acuerdos de Paz de Centroamérica, de Esquipulas, del 20 aniversario de la firma de la paz en Guatemala y de 3 décadas de democracia. A 20 años de la firma de la paz, hay avances significativos en materia de atención a los derechos humanos, considera la delegada del Programa de Naciones Unidas. Lo que podemos ver a través de muchos informes que se han hecho es que el país ha avanzado en unos temas, ha avanzado en el tema de la justicia y principalmente la justicia de transición, ha avanzado en el tema de la lucha contra la corrupción y la impunidad. El país ha avanzado en estos temas, pero falta mucho cuando hablamos de los temas de desigualdad, de pobreza, de falta de oportunidad. La iniciativa está orientada a la conmemoración del 20º aniversario de los Acuerdos de Paz, el cual queda abierto para que se incorporen otras iniciativas y propuestas desde instituciones gubernamentales y sociedad civil. Colaborando para construir una cultura de paz y no violencia, para el fortalecimiento de la democracia, para crear todos esos espacios de diálogo que nos permitan profundizar en las soluciones a los problemas que aún están vigentes en Guatemala y en la región. Las diferentes actividades en conmemoración buscan sensibilizar el valor histórico. Telediario, Información Actual. Por cierto, derivado a los constantes ataques a los que son víctimas los guatemaltecos que viajan en busca del sueño americano, diferentes instituciones plantean ahora mejorar las condiciones de los retornados, poniendo a su disposición 2.000 becas de trabajo. El objetivo es crear las fuentes de empleo que favorezcan una reducción de migrantes guatemaltecos. El presidente Jimmy Morales visitó las instalaciones de la Fuerza Aérea para anunciar la mejora de las instalaciones que dan la bienvenida, por supuesto, a los guatemaltecos que regresan al país. Seis de la mañana con 34 minutos. Es momento de conocer la información que destaca en el plano internacional. El representante de la Fundación en contra del terrorismo se refiere a la garantía constitucional de presunción de culpabilidad. El representante de la Fundación contra el Terrorismo afirma que toda persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario, pero lamentablemente en Guatemala se ha tergiversado esta garantía constitucional porque aplica la presunción de culpabilidad. Es sagrada, según nuestro ordenamiento jurídico, la presunción de inocencia, pero definitivamente eso ya no existe. Aquí lo que se presume es la culpabilidad. Si uno va a parar a los tribunales, lo que uno tiene que demostrar es su inocencia, y eso no es así. Es el Ministerio Público quien tiene que demostrar su responsabilidad con respecto de los hechos que le imputan. Sin embargo, no es de esa manera como está funcionando la aplicación de justicia en Guatemala en estos días, lamentablemente. Presunción de culpabilidad, y no precisamente de inocencia, es como califica el analista al referirse a esta garantía constitucional. Telediario, Información Actual. Pero vea, es que muchos son los casos que en los tribunales se ventilan. Sin embargo, en algunas ocasiones, la presunción de inocencia ha sido violada a los indicados de algún ilícito. Hay un abandono. Nosotros hemos dicho que hay dos niveles de justicia en Guatemala y un nivel de justicia para los pobres. Si uno es pobre, viene de la familia pobre, lo inmediato es que va a la zona 18. ¿Verdad? Y efectivamente ahí tiene que estar, no importando si son mareros, si son delincuentes los que están ahí. Y efectivamente hay otro segundo nivel de justicia, que son, si son hijos de la élite económica o algún aparato clandestino, efectivamente tiene otro sistema. Entonces creo que hay que romper con eso, hay que buscar una igualdad de sistema de justicia. Y a continuación le presentamos un fragmento de escrito, en la cual se descubre la verdad de alguien que está detrás de una columna. Un individuo que mata a una persona inocente sin despeinarse y sin el mínimo remordimiento y sin más motivo que el encargado de un tercero es un sicario, solo que en este caso el instrumento mortal es una pluma. De aquí surge el sobrenombre de Sicario de la Pluma,
escrito el 24 de octubre del año 2012 por el blog Justicia Mediática al referirse a José Rubén Zamora, el dueño del periódico de escasa circulación en Guatemala. El periódico, un pesquín de la empresa panameña Aldea Global y con offshore investigados ahora por el famoso caso de Panama Papers por evasión de impuestos y, lo más delicado, lavado de dinero. Escándalo que estalló el 2 de abril del 2016 y que revela 200.000 entidades de offshore. Zamora fundó en 1990 el diario Siglo XXI. Sus socios, empresarios tradicionales que lo abandonaron 6 años después. ¿Por qué? Porque la investigación periodística es de extorsión. Pero, ¿quién es José Rubén Zamora Marroquín? José, el sicario de la pluma Zamora, que asesina mediática y cobardemente a quien pone en la mira de su mano, cobarde y oportunista, mentiroso, cobarde, aprovechado, resentido, extorsionista, cocainómano, consumidor compulsivo de polvo que no es harina, homosexual, etc. El 24 de abril del 2015, el industrial Rodrigo José La Infiesta Rímola, extorsionado por Zamora, le escribe: "No me venga a decir pez que nada en aguas oscuras, porque me consta que el que recibe fafas en dólares es usted. No sé si ya se le olvidó que me mandó a pedir 50 mil dólares para dejar de sacarme en su medio y le dije que no. Cuando quiera públicamente, se lo recuerdo. Lo invito a que sea hombre y no un cobarde que se esconde detrás de una pluma". Se vanaglorió y presumió ser parte de la caída del exbinomio presidencial Pérez Valdetti al asegurar el lunes 29 de septiembre del 2015 en el diario digital Plaza Pública que recibió una USB con la información del caso La Línea. Después se conoció que Zamora cayó una vez más en la mentira cuando las autoridades judiciales revelaron que no fue por él, sino por el colaborador eficaz Juan Carlos Monzón. Lo último que ha salido a la luz que revela más sobre quién es José Rubén Zamora son los Panama Papers. Zamora tiene un offshore denominada Cartago Financial Inc., creada por el bufete de abogados panameños Anzola Robles y Asociados en noviembre del 2008. La pregunta es, ¿cómo alguien que se declara en quiebra puede vivir en un lujoso apartamento en la famosa calle Brickell de Miami o en las cercanías de Harvard, rodeado de bosques, propiedades que en su conjunto superan los 3 millones de dólares? Algo así como 23,5 millones de quetzales. Esta historia continuará. Mientras tanto, el alcalde capitalino Álvaro Arzú desmintió oportunamente lo relacionado a lo dicho en la publicación. Ahora continuamos con más información. Seguimos informando aquí en Telediario Al Amanecer. El presidente de la República dijo que no está en sus manos destituir a funcionarios del Partido Patriota que aún continúan en altos cargos. El presidente Jimmy Morales, en una intervención efectuada en la inauguración del Diplomado de Gestión Pública, se refirió al abuso de poder cometido por algunos expresidentes. Mencionó que por no cumplir la ley, ahora están donde están. Al ser consultado si removerá de los cargos al presidente Elix, Carlos Contreras, y al presidente interino del PANGUAT, Sergio Recinos, por ser funcionarios que fueron nombrados durante la administración de Otto Pérez Molina, Morales aseguró que si ellos no presentan su carta de renuncia, él no puede moverlos del cargo, porque así lo ordenan los procesos legales. Dijo que cuando los marcos legales se lo permitan sin quebrantar la ley, entonces se efectuará. De lo contrario, ellos deben continuar en los cargos. Telediario, información actual. A continuación le presentamos la segunda parte de un reportaje especial sobre el caso de Katherine Cordero. Ella sufre de una malformación facial. Veamos. ¿Su nombre? Sonia Elizabeth Cordero. Doña Sonia, cuéntenos, ¿cómo es que usted se queda sin poder caminar? Pues esto me pasó por una violencia intrafamiliar. ¿Desde hace cuánto lo sufrió? En el 2008. ¿En el 2008? Ajá. ¿Qué edad tenía Katherine cuando esto pasó? 3 años. Cuéntenos, ¿cuáles son las situaciones más difíciles que tiene que vivir usted con Katherine en adaptarse a la situación que tiene? Lo más difícil para mí en el caso de ella es cuando yo la veo
con ella, con la necesidad que tiene de querer tomar sus alimentos, ¿va? Y no poder, porque a ella le cuesta. Y no tener para darle lo que a ella le pudiera más seguro alimentar, ¿va? Que serían ya algunas leches especiales o, y no tiene uno para comprarlas. También cuando ella se queja de muchos dolores, como ha estado pasando, y yo igual sentirme aquí impotente, sin poder yo hacer algo por ella, ahí sí que para mí es difícil, duro y todo, porque lamentablemente, por mi caso, yo no puedo movilizarme ni decir voy a salir con ella o qué sé yo, ver qué es lo que hago, porque uno de madre, uno quisiera hacer o tener, sufrir uno los dolores por que no sufran, va. Lo difícil para mí es verla, en el caso, en el grado que está ella ahorita, sin poder ella ni masticar ni dar sus alimentos, y en la, por los recursos económicos también. ¿Cuántos recursos tienen ustedes? ¿Qué ingresos tienen diariamente o mensual? No tenemos, porque el único que trabaja es mi hijo, el más grande, que él nomás está ganando 50 diario. Y más que todo son como 300 quetzales a la semana. Pero a veces yo me ayudo un poco porque yo vendo mis productos, ¿va? Pero no es que se diga que entra una cantidad grande. Yo lo que le pido al que vaya a escuchar o vea todo, de que de corazón, que me ayuden con la operación de mi niña. Con la operación y con los recursos de que también ella necesita, ¿va? Y que yo no puedo, aunque quisiera, no puedo darle. Ni conseguirlos por lo mismo, ¿va? Y si Dios toca el corazón de alguien, tenga la voluntad con lo que pueda. Y es increíble cómo nosotros en muchas ocasiones nos quejamos por los problemas o situaciones difíciles que tenemos, cuando se nos da el ejemplo de personas que en realidad están mal y aún así tienen el deseo de seguir adelante. Hoy le hacemos un llamado a la conciencia para que usted también pueda ser parte de la bendición que esa familia reciba. Ayudemos a nuestro prójimo y pues les invitamos a que por favor se comunique con nosotros al 2410-3200 para hacer su ayuda o su aporte. Y también por favor, quédese en sintonía de las diferentes emisiones porque presentaremos la tercera parte de esta historia, en donde lo que buscamos es crear conciencia, primero para que nosotros también seamos agradecidos de nuestra vida y en segundo para que podamos ayudar a quienes más lo necesitan. La invitación está hecha y bueno, pues vamos a una pausa, enseguida regresamos. Continuamos con más información y en riesgo inminente se encuentran los más de 200 trabajadores del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Esto luego que la CONRED declaró el edificio inhabitable. Lo único que nos queda es la opción de alquilar y esto va a tener que salir a licitación, lo cual va a llevar algunos meses. El señor vicepresidente, acá presente, que nos ha escuchado con este tema, pues me ha ofrecido ir a ver por ahí algunas opciones de edificios para trasladarnos. Ahora mismo pues vamos a ver una de las opciones y estaremos trasladándonos en la medida de que podamos hacerlo lo más rápido posible, mientras podamos sacar a licitación el arrendamiento del edificio. Lluvias y fuerte viento se registraron este jueves en San Cristóbal Totonicapán, provocando que varias viviendas de los techos se desprendieran las láminas, volaran también por allá los techos de teja que eran en algunas casas. Además, varias averías en los sembradíos de maíz a causa de los estragos producto del fuerte viento. La municipalidad levantó alerta roja en Totonicapán, lo que permitirá apoyar a los vecinos que salieron perjudicados. Recuerde usted, como le decíamos hace unos minutos, la onda del este va a continuar este fin de semana, así es que precaución. Una mujer de 59 años, identificada por familiares como María Sebastiana Gutiérrez, falleció este jueves a su ingreso a la emergencia del Hospital Nacional de Totonicapán. Su muerte se debió por un rayo que provocó una descarga eléctrica, lo que impactó en su cuerpo.
La intensa lluvia registrada en las primeras horas de la tarde desencadenó varios estruendos. Hasta el momento no se ha determinado cómo ocurrió este trágico suceso. Cambiando por completo de tema, vecinos de cuatro comunidades de Santa Lucía, Utatlán y una comunidad en Nahualá, en Sololá, llegaron a acuerdos por una disputa de agua tras la intervención de la Procuraduría de los Derechos Humanos, que facilitó un diálogo y evitó confrontaciones entre ambos municipios. Se acordó que habrá una reunión entre líderes comunitarios en las oficinas de la PDH, buscando llegar a acuerdos finales para no afectar a las partes involucradas, considerando que ambas comunidades tienen necesidad del agua. Según las autoridades de Santa Lucía, el vital líquido desde hace 45 años ha estado beneficiando a 5 comunidades, pero por un malentendido surgió este conflicto. Siete de la mañana con 14 minutos. Buen provecho si usted desayuna en este momento. Regresamos enseguida con más información actual. Ahora actualizamos información, es con relación a una captura que en horas de la madrugada ha efectuado la Policía Nacional Civil. Se trata de José Byron Aguilar Escobar, alias el Barney, de la Mara 18. Según información proporcionada por la policía, esta persona está sindicada de asesinato, homicidio, obstaculización extorsiva al tránsito. Él fue capturado en la aldea Los Verdes, en Fraijanes. Según se dio a conocer, es integrante de la Mara, pero es jefe de un grupo que se dedica a cobrar impuesto a los autobuses que circulan en el sector, por lo que fue detenido esta madrugada. Se presume que con él podrían ser detenidas otras personas involucradas también en estas extorsiones al transporte colectivo, especialmente el caso de Fraijanes. Hay que recordar que ahí se han dado varios asesinatos de pilotos y ayudantes. Ahora vamos a conocer cuál es la situación del tránsito vehicular. Ya está con nosotros Jennifer Godoy de PMT. Buenos días, Jennifer. Gracias por sintonizar Telediario a esta hora de la mañana y qué mejor que usted siempre esté bien informado sobre la situación vehicular. Por ello, rápidamente nos vamos a enfocar en el área de la calzada Atanasio y 18 calle de la zona 12, en donde podemos visualizar una carga vehicular un poco considerable, pero es importante recalcar que los días viernes la carga vehicular tiende a aumentar. Por ello, es necesario e importante que usted pueda tomarse siempre el tiempo necesario para salir de casa. Y es que desde horas muy temprano de este viernes se han reportado varios vehículos volcados. Iniciamos en el área de la calzada Roosevelt, a la altura de la 26 avenida e incorporación del viaducto de la zona 11, en donde por causas que se desconoce, un vehículo pierde el control y volcó. Varias partes del vehículo se quedaron regadas en la vía pública. Estas ya han sido retiradas por personas de Limpia y Verde. Únicamente se reportan también daños materiales. En el área de la calzada Roosevelt y 37 avenida zona 7, en dirección hacia el occidente, en carril izquierdo, donde se habilita el reversible, un vehículo también se empotró en la parte trasera de un tráiler. Ahí sí hubo una persona trasladada a un centro hospitalario. En el área de la calzada Aguilar Batres y séptima calle de la zona 11, también un taxista, aparentemente en estado etílico, perdió el control y se fue a empotrar a un poste de la localidad, en donde una de las pasajeras que llevaba consigo fue trasladada al hospital Roosevelt con graves heridas. También se les informa que en el área de la sexta avenida, en la incorporación de la 24 calle de la zona 4, la bajada de piedra, se suscitó una fuerte colisión entre dos vehículos particulares, de los cuales uno de ellos volcó. También se reporta una persona lesionada. Y fuera del área de la ciudad capital, en el kilómetro 16 de la ruta interamericana, también un vehículo pierde el control y quedó volcado en la cinta asfáltica en carril derecho, y ya unidades de la localidad se encuentran trabajando en ese lugar. Nos vamos a enfocar rápidamente en otra de nuestras videocámaras en el área de la ciudad capital para seguir visualizando el panorama, como es el área del obelisco. Esta cámara se encuentra ubicada sobre la avenida Las Américas y cuarta calle de la zona 14, en donde podemos visualizar la incorporación hacia el área de la 20 calle totalmente despejada, y así cierta cantidad vehicular
hacia el área de la zona 10. Aquí es de mencionar que un poco antes de incorporarse hacia el obelisco, donde está el reloj de flores, en carril derecho, los vehículos que salen del área de la Sexta Avenida, en carril derecho se encontraba un bus extraurbano con desperfectos mecánicos, el cual ya ha sido movilizado hace algunos minutos, pero sí ha dejado cierta carga vehicular. En el área del periférico Dos Torres de la zona 7, se suscitó una triple colisión entre dos vehículos particulares y una motocicleta. El motorista pues fue evaluado por una unidad de bomberos municipales y no ameritó ningún traslado. Y también por último, en el área de San Rafael, en la zona 18, donde se habilita el reversible, una persona fue atropellada por un vehículo que se quedó en el lugar. Esta está siendo atendido también por bomberos municipales. Siempre conduzca con mucha precaución y tome en cuenta pues que es su responsabilidad. Pero ahora vamos a cambiar totalmente de tema, por ello los dejo con Héctor Morales en el mundo fascinante del deporte. Por favor, ponga mucha atención a esta información. Está circulando dinero falso, especialmente billetes de 200 quetzales. Y es que hace algunos minutos agentes de la Policía Nacional Civil han capturado a dos personas. Pero el vocero de la Policía Nacional Civil, Jorge Chinchilla, nos tiene más información sobre esto. Dos sujetos que estafaban a comerciantes y a quienes se les incautaron 8.400 quetzales falsos fueron capturados por agentes de la comisaría 12 en la calle principal de la aldea Sansur, Palencia. Los detenidos son Inver David Mayen Díaz, de 31 años, y Carlos Andrés Gudiel Casasola, de 19, quienes viajaban a bordo de un carro con placas 644BBW, donde llevaban 42 billetes de 200 quetzales falsos. La captura se realizó inmediatamente gracias a la denuncia de los comerciantes que indicaron que estas personas estaban comprando con estos billetes. La PNC llegó al lugar y los ha capturado y los ha puesto a disposición del juez de turno. Y si usted quiere determinar si un billete es o no es falso, por favor, abóquese al Banco de Guatemala. Ellos le dan a uno los pormenores de la forma en que se puede determinar si un billete es falso o es verdadero para evitar este tipo de situaciones. Pero tenemos más información porque en Totonicapán se reporta lluvias, también vientos fuertes y tormenta eléctrica. Vamos a tener un enlace telefónico con Leopoldo Batz, nuestro corresponsal. Adelante, Leopoldo, buenos días. Gracias. Esta es la información que surge en Totonicapán con respecto a la situación que se dio el día de ayer a mediodía con las fuertes lluvias y el viento que se precipitó precisamente en el municipio de San Cristóbal, Totonicapán, específicamente en la comunidad de Patachaj. Se reportan hasta el momento 4 viviendas que sufrieron daños totales en su estructura. La policía comunitaria del municipio de San Cristóbal Totonicapán se hizo presente al lugar y constató que fueron 4 familias las más perjudicadas. Por lo tanto, el día de hoy ya estará ingresando la respectiva ayuda a estas familias con raciones de comida y algunos materiales de construcción para poder mitigar la situación que se está dando en esta comunidad. Y no se descarta que también otras viviendas estén en la misma situación. Hoy se va a rastrear el área. Asimismo, la CONRED irá a realizar la inspección correspondiente para la verificación de posibles daños también a las cosechas de maíz que han quedado inservibles. Esto es lo que tenemos preliminarmente. El día de hoy pues estará haciendo la respectiva inspección de parte de las autoridades correspondientes. Información desde San Cristóbal, Totonicapán. Leopoldo, gracias por la información. Estaremos pendientes de lo que pueda ocurrir. Hay que recordar que este sistema que ha ingresado al territorio nacional se encuentra actualmente a nivel más o menos de México y también de Guatemala. Por lo tanto, los efectos van a continuar, así que tome las precauciones del caso. Pero ahora vamos a tener un enlace con nuestro compañero Milton Jack. Él se encuentra allá en Torre de Tribunales. Milton, adelante con la información. Buenos días.
Don Olmedo, gracias por el cambio. Muy buenos días para cada uno de nuestros televidentes. Rápidamente nos hemos trasladado hacia el área de carceletas de Torre de Tribunales con el fin de poder esperar a los implicados en el caso llamado cooptación del Estado y también la cooperacha. Recordemos que más de 57 personas son las involucradas y varias de ellas son trasladadas de Mariscal Zavala hasta este lugar con el fin de poder participar en la audiencia de primera declaración que ya ha iniciado alrededor de 8 días. Y es que 12 personas aún están pendientes que brinden su declaración ante el juez Miguel Ángel Gálvez. A esta hora usted puede observar cómo ya los agentes de seguridad del organismo judicial y también del sistema penitenciario, en conjunto también con la Policía Nacional Civil, están a la espera de los implicados. Recordemos que precisamente también está involucrado el expresidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, y también la ex vicepresidente Roxana Valdetti. Esta es la información que queremos trasladarles a esta hora. Más adelante les estaremos dando detalles acerca de la llegada de los implicados, recordemos, en el caso de cooptación del Estado y también la cooperacha. Don Olmedo, regresamos con ustedes. Muy buenos días. Buenos días, gracias Milton por la información. Esperamos que hoy no se den situaciones imprevistas como lo que ocurrió el día de ayer. También hay que recordar que Miguel Ángel Gálvez, el juez, estará visitando esta tarde la cárcel de Matamoros para determinar si envía o no a algunos de los detenidos que permanecen en otro centro de reclusión militar. Pero tenemos más información. Cambiamos de tema y es que las embarcaciones del país están en riesgo de quedar varadas y perder mercancías y contratos de no aplicarse las exigencias que demanda la Organización Marítima Internacional. El plazo vence este 1 de julio. Lo que pasa es que te pueden dejar tirado un contenedor en el puerto y eso es muy peligroso y muy dañino para las empresas. Un tema de perecederos, por ejemplo, podría ocasionarte que se pierda la totalidad del producto. Yo creo que se está abordando más tarde de lo que hubiéramos esperado. Creo que tenemos la necesidad de tener esto y de cumplir con este requerimiento para poder transportar nuestros contenedores vía marítima y sí nos estamos quedando a última hora. Repito, creo que tenemos ante una conclusión acelerada suficientes días todavía para tomar algún tipo de acciones, pero esa ventana de oportunidad se está cerrando cada vez más. Y pasando a otras cosas, en el departamento de Retalhuleu fue incautada una tonelada de carne de cerdo, producto de contrabando de México, que representa 50.000 quetzales. Empresarios de la Asociación Nacional de Porcicultores están preocupados, ya que esta competencia desleal perjudica a la industria y atenta con la vida de decenas de consumidores. Este es el primer caso de incautación de este tipo en el año, aunque resalta que son innumerables las denuncias presentadas ya y que no han tenido respuesta. Pese a que autoridades de salud aseguran que hubo éxito en la jornada de vacunación por la escasez de la vacuna contra el neumococo, se evidencian hasta en la Procuraduría de los Derechos Humanos, la cartera también excusó, asegurando que el problema se debía a un desabastecimiento internacional de los proveedores de la Organización Panamericana de la Salud, pero que en este regulado se comprometió también a que daría prioridad al país para entregar la inmunización. Según la cartera, la vacuna está programada para que ingrese a finales de este mes. Un ciclista fallecido y dos personas más heridas, sí, ese fue el resultado de un accidente en la carretera allá en San Marcos. Según testigos, el conductor de la bicicleta quiso cruzar la calle, pero no tomó precaución. Bueno, y hay que tomar precauciones en el tránsito. Miren lo que ocurrió en San Marcos. El ciclista quiso atravesar una calle, no tomó la precaución, fue atropellado y lamentablemente ha perdido la vida. Entonces, hay que hacer también buen uso de la vía pública. Los peatones y los ciclistas tenemos que saber cómo conducirnos, porque los automovilistas a veces van bien en su vía, pero un peatón o un ciclista se atraviesa. Veamos esta nota, por favor, porque es importante que usted la vea lo que ocurrió en San Marcos. Una persona fallecida y dos heridos fue el saldo de un accidente de tránsito en el kilómetro 255 de Aldea El Rincón del municipio de San Marcos. La persona fallecida fue identificada como Jenner Alexis Osorio, de 22 años, originario de Aldea El Rincón,
mientras los heridos responden a los nombres de Leslie Rebeca, de 23 años, y su pequeña hija, Yamilet Barrios Joachín, de 9 meses de vida. Testigos afirmaron que el fallecido se conocía en su bicicleta por la cinta asfáltica y, sin tomar las medidas de precaución, se cruzó la carretera, colisionando de frente con un pick-up. Pues la verdad, sinceramente yo digo que fue el muchacho porque él fue el que cruzó. El carro venía bien en su vía y la verdad ya venía muy cerca cuando el muchacho cruzó. Sí, nosotros fuimos alcanzados por el muchacho, no fue por el carro, sino que fue por el muchacho. Mientras la madre e hija salieron con golpes y lesiones, debido a que la persona fallecida les cayó encima cuando salió expulsado de su bicicleta después de chocar con el automotor. Cuando yo me fijé, la niña estaba debajo de la mamá. Entonces lo que yo hice fue quitar a la mamá de encima y traerme a la niña al hospital. El Ministerio Público se presentó al lugar para iniciar con las investigaciones, mientras los vecinos del sector solicitaron a la municipalidad y gobierno central la construcción de túmulos para que los pilotos disminuyan la velocidad al pasar por la zona poblada. Con imágenes de Brandon Pérez, reporta para Telediario, Carlos Barrios. Hay quienes ven y saben qué quieren ver. Son los que saben escuchar, saben decidir. Y conoce la diferencia entre informar y opinar. Telediario le informa. Usted construye su propia opinión. Continuamos informando, y es que en la democracia escuintla ha sido capturado un hombre. Él está sindicado de violación, según datos que ha dado a conocer la Policía Nacional Civil. Se trata de Esteban Ardón Tecén, de 46 años de edad. Esta persona, en el interior de un cabezal, violó a una niña de 13 años de edad. Fue sorprendido por vecinos y familiares, quienes intentaron lincharlo. Sin embargo, la presencia de agentes de la Policía Nacional Civil evitó esta situación. Él ha sido capturado y consignado a los tribunales de justicia. Vamos ahora a tener una llamada telefónica con nuestro compañero Amílcar Rodas. Él se encuentra precisamente ahí en el barrio La Estación, en Sanarate, donde se ha producido un doble crimen, y nos tiene la información. Muy buenos días, adelante con la información. Buenos días, Francisco. Queremos dar a conocer que se produjo un hecho armado en el municipio de Sanarate, en el barrio La Estación, donde fallece padre e hijo, quienes fueron identificados como Óscar Emilio Zumpango Rodríguez, de 54 años, y Óscar Emilio Zumpango, de 19. Estas personas fallecieron a causa de heridas de proyectil de arma de fuego que, según testigos, fueron causadas por individuos que se presentaron en horas de la noche, pues, a bordo de una motocicleta, disparando en ambas víctimas, que se encontraban afuera de la calle jugando baraja. Pues esto fue lo que se dio a conocer por los testigos del lugar. Hay preocupación en los vecinos del municipio debido a que a principios de semana también se dio otro ataque armado donde fallece padre e hijo. A pesar de los esfuerzos de la Policía Nacional Civil, que han incrementado la cantidad de efectivos en el municipio, los hechos de violencia se siguen dando, y esto es lo que tiene preocupada a la población del municipio de Sanarate, Francisco. Gracias por la información, Amílcar. Estaremos pendientes de más datos con relación a este doble asesinato. Así le informamos nosotros desde el lugar de los hechos. Pero ahora vamos a cambiar de tema y vamos a conocer cuál es la situación del tránsito vehicular a esta hora de la mañana. Gracias a las cámaras de Metra y a Jennifer, que está con nosotros. Y es que es de mencionar que en esta época de lluvia debe conducirse siempre con mucha precaución. Ya se reporta leve llovizna en el área de Ruta al Atlántico y la calle Martí. Siempre antes de salir de casa, cerciórese de que sus neumáticos no se encuentren lisos, de que sus pidevías funcionen y que sus limpiabrisas también puedan facilitarle la tarea de conducir, especialmente en esta época de lluvia. Desde ya aprovechamos este espacio para enviarle nuestras más sinceras felicitaciones a los maestros que el día de mañana estarán celebrando su día. Gracias por su labor, por su trabajo, porque si bien el hogar es la primera escuela, ustedes tienen también la responsabilidad de ser la segunda y de poder preparar a nuestros futuros profesionales y así cambiar el rumbo del país. Nos vamos a enfocar rápidamente en otro punto de la ciudad capital para seguir visualizando el panorama
drama, como es esta arteria tan principal como el área del Guarda o del Trébol, como se le denomina. Podemos visualizar cierto congestionamiento hacia el área del occidente, no sin dejar atrás el área de la incorporación hacia la zona 10. Cabe de mencionar pues, que la carga vehicular tiende a aumentar específicamente el día lunes, el día viernes por la mañana y asimismo también por la tarde. Cabe mencionar el horario restringido para el transporte pesado, que este oscila de lunes a viernes a partir de las 5:30 hasta las 9 de la mañana, y por la tarde de las 4:30 a 8:30 de la noche. En el área de la Segunda Avenida, frente al numeral 357 de la zona 2, se reportan trabajos de empagua. Conduzca con precaución ya que ellos están trabajando en el carril derecho. Vamos a enfocarnos rápidamente a otra de nuestras videocámaras, las cuales son monitoreadas por agentes de la PMT las 24 horas. Si usted tiene dudas para poder solventar su situación con respecto a las multas, puede ingresar a la página de mundiguate.com, buscar la sección de Emetra e ingresar la placa de su vehículo. Mientras tanto, visualizamos el panorama del área del periférico, en donde ambos sentidos, tanto norte como sur, se encuentran fluidos, pero esta tendencia tiende a cambiar. Este periférico está ubicado en el área de la calzada Aguilar Batres, que por el momento pues, está totalmente despejado en incorporación hacia el sur, pero la carga vehicular sí se mantiene latente en la cuesta de Villalobos. Desde ya les hacemos la cordial invitación para que el día domingo nos pueda acompañar a las actividades de pasos y pedales a partir de las 10 de la mañana. Y por qué no, también puede visitar el albergue municipal de mascotas en el área de la zona 21 en Nimajuyú, que si no puede pues bien aportar algún tipo de alimento para estas mascotas necesitadas, puede también servir como voluntario en irlos a bañar y cuidar un momento. Vamos a seguir visualizando el panorama. Es importante mencionar que para poder solventar el área, lo que es la calcomanía del presente año, debe estar solvente. Para ello, pues ya les indicaba que puede ingresar a la página de mundiguate.com, ya que en el artículo 190 de la Ley y Reglamento de Tránsito indica que con una multa pendiente que tenga durante un mes, el vehículo debe ser trasladado al predio municipal. Vamos a enfocarnos en el puente El Amate. Podemos observar en estos momentos el tránsito detenido para las personas que se incorporan hacia el área, sea bien de la zona 4 o de la zona 5, viniendo del área de la 19 calle y la incorporación también de la cuarta avenida. Si va a ingerir bebidas alcohólicas en estas puertas del fin de semana, absténgase de conducir, ya que son altas las estadísticas por dichos incidentes suceden por ingerir alcohol y combinarlo también con el uso del celular. Desde ya les deseamos un excelente fin de semana y que el día lunes pueda incorporarse sin mayor novedad. Seguimos con información nacional e inauguran diplomado para fortalecer las capacidades del personal técnico y profesional de los directores de planificación municipal. Se lanzó el diplomado en gestión pública municipal Transparencia, el cual tendrá una presencia de 12 regiones del país y cubrirá las 340 municipalidades. El diplomado se impulsará a nivel nacional comprendiendo 9 regiones con una cobertura de aproximadamente 264 municipios en su primera fase y en otras 3 regiones dando cobertura a los 76 municipios restantes en la segunda fase. El egresado del diplomado será capaz de implementar instrumentos de gestión territorial, planificación y administración financiera municipal. Un año más, la Policía Nacional en Totonicapán eligió al niño comisario por un día, buscando involucrar a este sector en el trabajo que realizan las fuerzas de seguridad. Veamos. La violencia intrafamiliar y las carencias en la Policía Nacional Civil son algunos aspectos que preocupan al niño comisario por un día que entregó el cargo en Totonicapán. Mantenimiento a las patrullas, requerimiento de gastos para la comisaría 44 de Totonicapán. La violencia a la mujer es lo que más se mira acá en Totonicapán. Cuando tuve la oportunidad de entrar a la Secretaría de la Policía es lo que yo más miraba y yo digo que es lo que tenemos que preocuparnos. El niño comisario actual afirmó que espera que la población se sienta segura con el trabajo que realiza esta institución.
Feliz porque es una nueva experiencia para mí el saber y conocer más sobre la seguridad del pueblo, dar a conocer el trabajo de la Policía Nacional Civil y también para que sigan velando por la seguridad de nuestro pueblo y por el orden de los ciudadanos totonicapenses y guatemaltecos en general. Velar por la seguridad del pueblo, que los guatemaltecos tengan de todo para que no sufren de fracasos, ayudarlos siempre y apoyarlos en cualquier momento. Hoy los tiempos soplan vientos mejores, los agentes son nuestros amigos, cuidarán con prestancia mi vida, arriesgando la propia por mí. En las noches de frío, en Totonicapán, Leopoldo Batz, Telediario, Información Actual. Hoy es viernes, así que vamos a ver el segmento en cartelera. Vamos a ver el segmento en cartelera a continuación. Odio, repudio y terror hacen parte de uno de los episodios más oscuros de la humanidad. En los juicios de brujería de Salem, decenas de inocentes fueron condenados a la muerte, acusados de posesiones demoníacas y pactos con Satanás. Estos hechos son revividos en una obra de teatro. Interpreto un papel en el que sí estoy endemoniada por el pájaro amarillo. Entonces, ver cómo la gente me ve y puede ver que soy un humano, pero al final pueden ver al pájaro amarillo que está llegando y que se está posando ante el público, es muy interesante. La gente me ha dicho, ay, usted mejor no se me acerque porque me da miedo. Los actores de Crisol ofrecen un montaje más minimalista, donde las actuaciones y emociones son el elemento principal. A raíz de que Abigail Williams se enamora de un hombre casado, ¿verdad? De Juan Proctor, y con el deseo de estar con ese hombre no le importa nada. Ella es una mujer manipuladora y va a hacer todo lo posible para poder estar con ese hombre. Y es garantizada una hora y media de puro suspenso, de entretenimiento definitivo, ¿verdad? Es para estar ahí al pendiente de todas las cosas que se dieron en Salem, basado en hechos reales. Creo que esto le da un toque también más bien importante a la obra, ¿verdad? Se olvidaba lo fuerte que eres, Juan Proctor. ¿Qué clase de brujería es esta? ¿Por qué me mientes? No, miento. ¿Por qué me mientes? ¿Acaso te has vendido a Lucifer? La obra Crisol, que se ambienta en Tennessee, Estados Unidos, en el siglo XVII, tiene sus últimas tres funciones esta semana. Queremos invitarlos a que asistan a ver nuestra obra Crisol, basada en los juicios de Salem. Estamos los viernes y sábados a las 7:30 de la noche y los domingos a las 5:30 de la tarde. En el Teatro de Bellas Artes, Avenida Elena, 15 calle esquina, zona 1. ¡Los esperamos! Telediario, Información Actual.